Bueno, Humberto, qué bonita dedicatoria con ese dibujo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hoy aquí en el Gaucho de Banú, por primera vez además en un acto único, qué bonito, qué ilusión. Bueno, te voy a contar que me da muchísima ilusión tener este gran dibujante, este gran ilustrador español, que para mí es uno de los ídolos de aquí de España. Y que me dedique un libro y poder agasajarlo aquí en mi casa, tampoco no tiene precio. Créeme que para mí es algo increíble. Está aquí el editor, están los artistas, todo un lujo. Me imagino que habrá sido complicado porque se lo rifarán en todo sitio y aquí en Puerto Banú es un escenario. Sí, es verdad. Sí, bueno, más que nada por la relación que tiene el gaucho con Julio Peces. En un momento, te digo la verdad, hubo un feeling increíble entre Julio y yo, y quien me conoce sabe que me gusta el arte muchísimo y sabe que me gusta dibujar, y me dijo, mira, yo tengo tal o cual cosa, y ahí nació la idea. Y bueno, estamos aquí con todas, no solo con presentando los libros de José Luis Munuera, sino presentando también la exposición que va a formar parte de Correr Insensato del Señor de los Cómics del Señor de los Anillos. Todo el mes estarán acá. O sea, todo ya, el mundo, ya todo lo interesado que le guste puede venir. Claro, todo lo que le guste en el cómic, el cine fantástico, el dibujo fantástico, es una oportunidad única, no solo para conocer los artistas, sino para que sepan cómo se mueve todo esto. Va a ser en Estepona, creo que en el Palacio de los Congresos, en el auditorium. Enhorabuena, felicidad por esa iniciativa tan fantástica. Todo lo que te hacéis aquí resulta muy elegante. Sí, ha visto como el gaucho siempre está o con el arte o con el deporte, y en este caso nos tocó el arte y es algo que nos complace enormemente. Creemos que apostar por el arte y por el deporte es apostar por un país culto, diverso y que se engrandezca. Eso es lo que más nos complace. Gracias, bueno, muy bonito dibujo. Mi amor, muchísimo. Bello, cómic, ya mira. Lleva tu cómic, lo vas a leer varias veces. Es el del lobo. Walter el Lobo. Pero a mí me gusta este. A ver, mira lo que está haciendo. A ver, vamos a saludar a José Luis, que está aquí con todos los servidores puestos en su. ¿Qué tal? Pues muy encantado de la vida, encantado de estar aquí. Y bueno, pues de compartir con Humberto y con el resto de la organización estos días de festival de cine fantástico, que es fabuloso cuando eres dibujante de TVO poder tener acceso a otras disciplinas como el cine. Es premiado 2015 también, imagino. Hombre, es un honor, primero por la envergadura y la talla de los miembros del jurado, que me consta que son grandes especialistas y grandes profesionales. Entonces ya me siento muy honrado. Y por otra parte, una vez más, por el hecho de que sea en el marco de un festival de cine, no de un festival específicamente de TVOs, que es lo habitual en estos casos. Nos estamos viendo dibujando con una rapidez asombrosa. En breve segundo, ¿ya tienes plasmado, por ejemplo, este personaje? Este personaje es Campbell, el protagonista de esta serie, Los Campbell, una serie de piratas para toda la familia, que llevo haciendo un par de años y que ha tenido una acogida bastante simpática. Y el colofón de esa acogida, acaso sea precisamente recibir este reconocimiento que me agrada tanto. Vamos a poner que dibujar caras de alegrías, de amor, de tristeza, de felicidad. ¿Cuáles son las caras que pintas tú que más te identifican? Sea cual sea la cara que yo esté dibujando, seguro que yo también la estoy poniendo. Porque cuando dibujo pongo la mueca que estoy representando con el dibujo. Y todas me gustan. El dibujo es una actividad que me encanta ejercer y bueno, disfruto de todo. Lleva muchos años en esta profesión. ¿Cuántas ediciones habrás hecho? Pues llevo ya. Esta pregunta es dolorosa, es como cuando le pregunta a una chica qué edad tiene. Yo llevo ya 20 años dibujando profesionalmente, fundamentalmente para el mercado francés y belga, que es donde he trabajado yo esencialmente, por el tipo de dibujo que hago, que se ajusta mucho a ese tipo, al tipo de TVO que hacen allí. Y habré publicado, pues no sé, quizá 40 títulos o algo así. Mis TVO de todo. Bueno, para mí es todo lo mismo, se trata de contar historias que interesen al lector. Cuanto más diviertan y más emocionen al lector, mejor. Después la definición que les demos es secundaria. Muy bien, enhorabuena, mucha felicidad y que sigas triunfando como hasta ahora, que te lo mereces. Muchas gracias.